amigos, muy buenas noches. Estamos aquí desde Planeta 2013. Gracias, Pepe. Aquí en Las Flores, al sur de la Ciudad de México, en este su programa Odontología y Mucho Más, donde el día de hoy tenemos aquí al lado a el doctor José Rojas Vega, nuestro co-conductor y amigo. Pepe, buenas noches. Buenas noches, Arturo. ¿Cómo estamos? A todo, hermano, aquí, viniendo desde el centro de la ciudad. Hoy estuvo tranquilo, un día con un clima agradable, ¿no? 20 y tantos grados, 24, 25 grados, sabroso el día, soleadito, no mucho así que quemara, sino tranquilamente. Y pues estamos entrando a la primavera, ¿no? Fue ayer. Ayer entramos a las 5:20 de la mañana. Esperemos que ya se quiten estos fríos, ¿no? Ya ves que increíble en marzo y con frío. Cómo los tiempos están cambiando, el clima también, pero esperemos que ya esta ola de calor que estamos tanto estamos esperando, ¿no? Para estas vacaciones, mucha gente se va a la playa, otros se van al pueblo, en fin, ¿tú vas a salir, Arturo? No, nos quedamos aquí a disfrutar del DF, ¿no? De la ciudad, ¿no? Y estar aquí tranquilamente, amigos, pues vamos a tratar de estar aquí en esta Semana Santa, aguardarnos, reposar un poco, porque sí está dura las gripes y todo esto. Hay que cuidarse, ¿no? Y hay que cuidar también el bolsillo. Los que tienen, felices, ¿no? Que se vayan. Ahora nuestro yate que nos espere. Nos vamos a quedar aquí. Amigos, pues nos da mucho gusto compartir con ustedes esta nueva experiencia aquí en Planeta 2013, en este su programa de Odontología y Mucho Más. Saludamos muy cordialmente a todos nuestros amigos que están en Facebook, a todos nuestros colegas de la UNAM. El día de mañana es el último día de labores en la Universidad Nacional Autónoma de México, nos vamos de vacaciones. Y bueno, pues vamos a esperar estar en comunicación también y en descanso y en reposo. Aprovechen sus vacaciones, si van a salir, cuiden a la familia, arreglen su carro, vigilen que todo su carro esté bien, todos los puntos claves de un automóvil, hay que cuidar su llanta de refacción, aceite, agua, dirección, las rótulas, tener cuidado que no se nos vaya a zafar una rótula por ahí, no corran, tengan la precaución en las carreteras, a veces las carreteras están en muy malas condiciones. Sí, totalmente, ¿no? El cuidado adecuado, porque desgraciadamente vamos a disfrutar. Hay que ir a disfrutar, no a traerse malas situaciones que se nos presenten malas situaciones, sino disfrutar con la familia. Si no vamos con la familia, hay que tener cuidado para regresar con bien y estar perfectamente bien. Sí, hay que tratar de estar bien. Pues felices vacaciones, y el día de hoy nosotros hemos preparado aquí un poquito el programa, le hemos llamado, vamos a darle la continuidad a los programas que habíamos tenido anteriormente cuando hablábamos de disfunciones. Ya hemos tocado en otros programas el aspecto de la nutrición, la importancia de la nutrición como un factor disfuncional, el por qué es importante comer bien, porque es importante alimentarse bien, pecho materno, seno materno, etcétera. Todo eso lo vimos. Vimos también posturología, la importancia de la postura corporal. Hemos visto otro aspecto importante, que es la respiración. Hemos visto deglución. Y ahora pues escogimos el tema de fonación y masticación, ¿no? Entonces, si quieres, empezamos a platicar un poquito de esto. Si en el aspecto de la fonación... Pero permíteme, Arturo, primero déjame felicitarte debido al éxito que has tenido en el diplomado. Mucha gente que está llegando y que todavía se quiere inscribir, no sé si haya cupo todavía. Sí, cómo no. Pero de veras, un exitazo con todos los doctores que lo están implementando. Me tocó la oportunidad de estar contigo, de que otra vez seas mi maestro. Sí. Hombre, de veras, si no llego temprano no alcanzo asiento. Pues gracias, Pepe. Yo con José Rojas Vega tenemos una relación de amigos, de camaradas, y efectivamente tuvimos esa gran oportunidad de ser tu profesor hace muchos años en prótesis, y hemos tenido la oportunidad también, la Secretaría de Salud, de compartir experiencias en el área de
capacitación allá en los años 89 a 96, cuando estuvimos trabajando en la Secretaría de Salud. Saludos a la doctora Marmolejo, a Mari Marmolejo, al doctor Parra, a todo ese grupo de amigos, doctora Iman Martínez, todo ese grupo de amigos que de una u otra manera compartimos experiencias en aquella asociación. No sé si todavía esté funcionando, la asociación de... ¿Cómo era? La asociación de la Secretaría de Salud. No, Asociación de Estomatología de los Servicios de Salud de la Secretaría de Salud. Entonces, en esa asociación trabajamos muchos años, ahí tuvimos la oportunidad de encontrarnos de nuevo. Luego, aquí el doctor Rojas ha tenido también esa idea de seguir avanzando, y en el Diplomado de Ortopedia Maxilar y Clínica allá en Iztacala, que también yo soy egresado de ahí. Saludos a Mario Aguilar, saludos a Connie, saludos al doctor Sergio Báez. Saludos a todos y cada uno de los exalumnos que estuvimos ahí. Y ahora, estuvimos en el Diplomado de Interdisciplinar de Ortopedia Craneofacial en el año 99-2000, impartiendo en la Facultad de Antología de la UNAM. Tuvimos pioneros, fundadores de ese diplomado, y Pepe nos hizo favor también ser ya profesor en ese tiempo, que nos apoyó muchísimo. Y ahora, se integra el doctor Rojas también a este equipo de trabajo para el Diplomado de Internacional del COMEI 2013, donde estamos viendo ortopedia cranofacial, ortodoncia miofuncional postural, rehabilitación neuroclusal, rehabilitación miofuncional postural en el método de Iroca, obviamente la RNO de planas, y en el caso nosotros bajo la vista de la técnica híbrida amalgamada. Entonces sí tenemos, ya que lo toca el doctor Rojas, haremos unos saludos especiales al rato a todos los integrantes, antes de despedirnos, haremos un saludo a cada uno de ellos. También felicitar a Normita Solís, que la doctora Norma Solís se integra en el equipo, al doctor, al presidente del COMEI, ya que tocaste tú esto, a Marco Antonio Martínez Quesada, quien tiene este proyecto del COMEI y nos ha invitado a participar, obviamente al doctor Silvio Roca, al doctor Pretz, al doctor Carlos Barbieri, al doctor Michel Codenzo, al doctor Javier Lamas del Perú, ellos, al doctor Oscar Quiroz de Venezuela, a cada uno de ustedes muchas gracias. Gracias a todos los que se han integrado a este diplomado, la doctora Toriz, la doctora Dávila. No puedo decir todos los nombres, ahorita no los aprendo, entonces mejor al final lo damos, ¿no? Claro. Pero sí ha sido realmente muy enriquecedor darnos cuenta del interés que causó este diplomado, donde se unen personas del extranjero también, de Venezuela, de Argentina, y se siguen inscribiendo. Efectivamente, sí hay oportunidad, amigos, si ustedes quieren ingresar a este diplomado, hay oportunidad todavía de ingresar. Afortunadamente, cuando damos un diplomado online, se tienen esas capacidades también de recuperación de clases, entonces una o dos clases puede ser recuperada fácilmente, entonces no hay ningún problema, vengan, el COMEI los espera y nosotros trabajando fuerte, y nos da mucho gusto que estés en el diplomado ustedes lo hacen también, y ahí vamos, ¿no? A mí más, Arturo, un gustazo de estar con todos ustedes, y de veras, ¿no? Yo en un principio no pensaba que iba a jalar tanta gente, ¿no? Pero caray, es tremendo el auge que se está teniendo. Pues gracias a Dios, y vamos para adelante. Bueno, amigos, pues vamos a entonces uno de los temas que vienen dentro del diplomado. Nosotros hablamos mucho del protocolo interdisciplinario, basado también mucho en el pensamiento del doctor Silverio Roca, y en el protocolo que hemos hecho en la técnica híbrida amalgamada, la cual se fundamenta mucho en el trabajo de la RNO de planas, en la ortopedia funcional del maxilar de Simoes, en el trabajo de la rehabilitación miofuncional postural de Roca, en todas las técnicas, obviamente, que son miofuncionalistas, porque ese es el concepto que tenemos. Hoy, precisamente, en la mañana, tuvimos una reunión el cuerpo colegiado de ortodoncia. Saludo muy afectuosamente a Alejandro Romero, el coordinador de ortodoncia de la Facultad de Antología de la UNAM a nivel licenciatura, a la doctora Fabiola Trujillo. Muchas felicidades por la organización que tuvieron. Saludamos muy cordialmente a la doctora Cristina Cifuentes, nuestra secretaria académica, que hoy estuvo en la mañana también ahí participando en esta reunión del cuerpo colegiado, y a cada uno de ustedes, mis compañeros profesores de la Facultad de Antología de la UNAM,
Estamos en un momento crítico de cambios en el mundo, pero también estamos en un momento muy importante, Pepe, en el cambio del programa de licenciatura. Se viene un cambio estructural muy, muy importante de todo el programa de la Facultad de Antropología de la UNAM, de la currícula, en el cuarto y quinto año. Y dentro de los temas que hoy estábamos precisamente platicando eran las competencias. Hablamos nosotros de las competencias, hay que hacer que estos alumnos tengan la suficiente capacidad como para poderse enfrentar a una realidad que estamos prácticamente trabajando, que es la ortopedia y la ortodoncia. Hoy en la plática en la mañana se discutía un poquito en cuanto a algunos profesores defendiendo el hecho que debemos de dar una ortodoncia preventiva, interceptiva y no correctiva, algunos otros nuestros compañeros hablando de que posiblemente tuviéramos que eliminar la ortopedia dentro del programa de licenciatura. Esto ha sido, amigos, un logro muy importante desde el año 1995. La intención de integrar algunos conceptos de algunas filosofías, como es por ejemplo la ortoquinética del doctor Diego Tatis, que se puede rescatar cosas muy interesantes del pensamiento de este personaje colombiano, profesor, que por cierto pues da un diploma en la Facultad de Antropología sobre el arco recto ortoquinético, visto a través de la técnica ortoquinética. Nosotros defendiendo la posibilidad de que pudiéramos ingresar la rehabilitación miofuncional postural, pero meter todo el concepto de la posturología, la posturometría, del análisis biomédico, del análisis bioquímico, del análisis estructural y finalmente pues también ver la posibilidad de que el sistema trainer pueda ingresar en este caso directamente a la Facultad de La Antropología, facultad. ¿no? Aquí lo que sí se tiene que ver, pues obviamente son circunstancias que tendremos que analizar todos los profesores del cuerpo colegiado y como seguramente ustedes van a ver este programa y no estaba preparado a hablar de esto, pero ya que salió, nosotros a través de Odontología y mucho más, profesores de la Facultad de Antropología y para todos los profesores que nos escuchen, les queremos decir que a través de Odontología y mucho más, este medio informativo de la Asociación Mexicana de Ortopedia Craneofacial Ortodoncia AC, tenemos varios programas grabados que están en YouTube, en donde ustedes podrán tener una amplia información de lo que hemos venido haciendo y donde estamos defendiendo precisamente la importancia de estos aspectos, ¿no? Entonces, nosotros vamos a seguir pugnando a través de un medio de difusión masivo, el que trabajemos para que entonces podamos realmente hacer prevención e intercepción desde el concepto ortopédico miofuncional, Así ortopédico es. craneofacial, y tomar en consideración también que en la ortodoncia, al hablar de ortodoncia preventiva e interceptiva, pues no hay división entre la ortodoncia y la ortopedia, simplemente es la concepción del trabajo que se haga como tal, ¿no? Entonces, yo creo que si fusionamos el pensamiento de la ortodoncia y el pensamiento de la ortopedia, pero lo encaminamos realmente a ver el cuerpo humano como un todo, desde la infancia, a ver el cuerpo humano como algo que es no es individual, sino es una circunstancia colectiva. Entonces tendremos que ver que las materias o las asignaturas que son antecedentes al programa de ortodoncia, como pueden ser anatomía, embriología, histología, materiales dentales, educación para la salud, sería odontología preventiva, todas estas materias básicamente en una estructura de complementos o de cuadros de trabajo dirigidos a la generalidad y a la individualidad dentro del programa. Los expertos, los que están ahorita presentes trabajando en las revisiones de esto, podrán sentir también y ver el por qué nosotros requerimos de un apoyo muy importante de las materias como son, por ejemplo, anatomía. Si hablamos, por ejemplo, de posturología, pues tenemos que conocer anatomía muy bien, Claro. ¿no? Si hablamos de la RMP y ROCA, que es la rehabilitación funcional postural, y del sistema tónico postural, que eso está muy bien documentado en Europa por el doctor Albert Capangi, que es considerado el mejor ortopedista
por muchos años del mundo. El libro de Capangi de posturología es considerado como la Biblia en Europa. Entonces nosotros al hablar de postura, pues tenemos que hablar de una postura corporal, una postura maxilar, mandibular, etcétera, la postura ocular, por supuesto. Hay muchos factores que intervienen para esto. Entonces yo creo que la integración de todos los conceptos, pero hacia una visión más, podríamos decir, más académica, científica, sí, pero con esa visión de las competencias, hacer competentes a los alumnos, hacerlos capaces de enfrentarse a la sociedad, a la clínica, hacerlos que tengan un conocimiento más amplio de la medicina, de la medicina estomatológica. Claro. Entonces todo esto nos lleva, amigos, a seguir pugnando porque la ortopedia craneofacial se mantenga y se sostenga dentro de los programas de licenciatura, y que ahora que viene el programa seguramente no va a desaparecer, yo estoy seguro, pero sí darle ese concepto de trabajo importante. Por cierto, ya que estamos aquí, te quiero decir que en esta semana teníamos nosotros ya una invitación, y yo quiero, ya que aprovechamos esto, quiero decirles, es una nota que aparece, ya me obligaste a decirla. A veces ya estamos aquí. No, qué bueno entonces que nos enteremos todos. Ya sí. Ya apareciendo esto, vamos a hacerlo público y vamos a dar algunos mensajes interesantes. El año pasado recibimos una invitación, y aquí lo vamos a poner, una convocatoria, y voy a hablar de esta convocatoria. Bueno, el año pasado tuvimos la suerte de ser invitados por el doctor Jorge Enrique Delgado Troncoso, quien es egresado o tiene estudios en la Universidad Pontificia Javeriana de Colombia. Él también tiene estudios en la Universidad de Pittsburgh y es el editor general actualmente de una revista online que se llama Universitas Odontológica. Universitas Odontológica es la revista, es una revista que salió publicada hace algunos años. Vamos a regresar también, vamos a aprovechar para dar los pormenores. Ya me obligaste a cambiar el tema. Lo bueno es que ahorita entramos. Lo bueno es que odontología es mucho más, nuestro programa siempre es coloquial, entonces exactamente, no nada preparado. Siempre es mucho más, ¿no? Y sale, pero bueno, pues ya que está Pepe ya me metió a esto. Yo creo que sería justo hablar de este proyecto, y más que estamos trabajando ahorita en el proyecto académico de la Facultad de Odontología, ¿no? Entonces, yo quiero decirles que, les voy a leer un poquito de esto, ¿no? Jorge Enrique Delgado escribe un artículo en la revista Universitas Odontológica, y le llama el renacer de Universitas Odontológica. Universitas Odontológica, volumen 28, número 60, enero, junio del 2009, de la Universidad Pontificia Universidad Javeriana, que se encuentra en Bogotá, Colombia. Colombia. Recibí yo el año pasado del doctor Jorge Enrique Delgado, cual le saludo con todo cariño y respeto, señor doctor, y entonces él nos escribe solicitándonos ser parte del comité editorial. Mira. De esta revista que empieza a tener un nuevo auge. Entonces, en virtud de esto, de la invitación que me hace la Pontificia Universidad Javeriana a través de él, con el fin de ser un editor invitado para el impulso de un dossier, que es una revista que va a salir publicada en diciembre, me hace el honor la universidad de invitarme para ser editor invitado, ¿no? Entonces vamos a trabajar con ellos. Yo acepté con mucho gusto. Había una pequeña discrepancia en cuanto al nombre del dossier. Primero era anomalías dentomaxilofaciales, algo así en ortodoncia y ortopedia. Entonces yo le sugerí al grupo de colegas que está compuesto, les voy a decir ahorita y los vamos a saludar con mucho gusto, el grupo que queda constituido para poder ser los editores de este dossier que va a salir
o esta publicación que va a salir en diciembre de este año, y aprovecho este programa para hacer la convocatoria general, para que todos los que quieran participar mandando artículos lo pueden hacer. Qué Entonces, perfecto, ¿no? voy a saludar entonces a Jorge Enrique Delgado, que digo que es el editor general, él es el que está dirigiendo este proyecto. También está la doctora Luz Karime, perdón, Sánchez Contreras, que ella es egresada de la Pontificia Universidad Javeriana, en Bogotá, Colombia. Y somos, ella es la editora asociada, ellos dos Así están al es. frente. Y como editores invitados hemos sido seleccionados entre varios profesores y agradecemos la invitación que se me ha escogido como profesor de la Facultad de Antología de la UNAM, representando a nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, cosa que yo agradezco el honor y lo tomo con humildad y con mucho gusto vamos a estar ahí. Está también la doctora Eliana Midori Tanaka Lozano, que saludamos con mucho afecto. Ella tiene el posgrado de ortodoncia de la Universidad Militar Nueva Granada, que es el CIEO, en Bogotá, Colombia. Y el otro editor invitado, que saludo con mucho gusto, es el doctor Jorge Luis Castillo Ceballos. Él es egresado de la Facultad de Estomatología de la Universidad Cayetano de Heredia, en Lima, Perú. Perú. Entonces está un mexicano, un peruano y una doctora colombiana y dos colombianos al frente de todo este proyecto que es el dossier, que hemos llamado el dossier temático del finalmente el nombre que quedó por una sugerencia que hicimos llegar al director general y que fue aceptada también por los compañeros editores. Ellos querían poner anomalías dentomaxilofaciales en ortodoncia ortopedia. Yo les decía que aquí en la Facultad de Antología, en la Universidad Nacional Autónoma de México, pues estamos trabajando muy interesantemente en un cuarto y en un quinto año de licenciatura con un programa en donde se incluía la ortopedia craneofacial. Y nosotros manejamos el término ortopedia craneofacial y no el término ortopedia maxilar o funcional de los maxilares, aunque también se va a incluir en el dossier como Claro. tal. Los que tengan, por ejemplo, algún documento, algún título en donde diga ortopedia maxilar, pues es válido. De hecho, Claro. les quiero decir que nosotros cuando salimos de Iztacala, Así es. en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM, que es un campus que pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México, es la pionera de los diplomados en ortopedia maxilar en México. Sí, así Dentro es, de la UNAM, dentro de la UNAM. dentro de la UNAM. Yo fui egresado de la primera generación como diplomado Yo fui de la cuando segunda. estaba el doctor Calva Miranda. Calva Bueno, está Miranda. Calva, sigue ahí, pero estaba el doctor Calva, el doctor Miranda y bueno, un grupo de profesores, ¿no? No sé, a ti te tocó el doctor Miranda también, pero También los mismos. anteriormente a ese diplomado, pues estaba el doctor, ¿quién coordinaba anteriormente? ¿Te acuerdas? Él se me fue ahorita el nombre. Bueno, la intención es que ese diplomado para nosotros sea importante como ortopedia maxilar, pero cuando tuvimos la idea en el año del 99, más bien en el año 97, que eso es histórico, en el año 97 nosotros, Arturo Alvarado hizo una propuesta en un foro que se llamó el primer encuentro de la enseñanza de la antología de la UNAM, donde participó Zaragoza, Iztacala, la Facultad de Estudios Superiores, en este tiempo era Escuela Nacional de Estudios Superiores Iztacala, Escuela Nacional de Estudios Superiores Zaragoza y la Facultad de Antología de la UNAM, siendo el director el doctor Javier Portilla Robertson de la facultad. Salió esa convocatoria y tuve la oportunidad, lo digo con todo gusto, fui el único profesor de ortodoncia, tanto de posgrado como de licenciatura, que participó en ese evento. Así Y es. yo presento en 15 minutos más de 300 diapositivas a tres proyectores. Casos clínicos antes y después, antes y después, antes y después de ortopedia, donde hablamos de ortopedia maxilar. Esto, el tema que yo propuse en ese tiempo fue importancia de la inclusión, el estudio y práctica de la ortopedia craneofacial en los programas de licenciatura y posgrado. Y yo decía ahí que no debería de ser el término ortopedia maxilar, ni tampoco el término ortopedia funcional de los maxilares, porque en la anatomía clásica, y esto lo podemos ver en cualquier libro, el macizo, la cabeza ósea se divide en dos, que sería el macizo craneal y el macizo facial. Facial. Entonces, tomado del concepto de la anatomía, nosotros dijimos que la ortopedia en estomatología tendría que ser cráneo facial, Facial. siguiendo los lineamientos de un libro, no lo de Beto Alvarado, ahí está. Así es.
Y de ahí surge el primer diplomado. De hecho, bueno, se aceptó, esto es histórico, en el año del 1995, en la Facultad de Odontología de UNAM, cuando estaba de coordinador de ortodoncia el doctor Nidome, Gilberto Nidome, lo saludo con gusto, doctor, le voy a decir que ve este programa, porque hoy estuve platicando con usted en la mañana, me lo encontré, un gran profesor. Mira. Lo vamos a invitar a que venga a este programa, aquí ya estuvo el doctorito. ¿Qué te parece si recuperamos y hacemos entrevistas de aquellos profesores que realmente fueron los fundadores de todo este proyecto ortodoncia y Pues sería ortopedia, fabuloso, ¿no? ¿no? Para que se enteren Que de lo la vean. historia y que la vean, El ¿no? que no conoce la historia no entiende la historia, ¿no? Así Y es. hoy que estuve con mis compañeros del cuerpo colegiado, que hay muchos jóvenes y me da mucho gusto, van a ver que es bien interesante cómo se formó la historia de la ortodoncia en la Facultad de Odontología de la UNAM. Entonces, nosotros ya somos parte de la historia, ¿no? Yo ya voy de salida al rato, pero sí Estamos. queremos dejar huella y yo creo que todo lo que se pueda hacer para que el programa de licenciatura en pregrado sea enriquecedor, nos permita crecer, sea fundamental, es ese trabajo que vamos a hacer. Y estoy seguro, todo el cuerpo colegiado, porque me da mucho gusto que hoy todos estaban en esa posición también de apertura. Y vamos a ir logrando escalar y vamos a ir logrando consolidar todo este proyecto. Yo les decía a mis compañeros que he tenido la oportunidad de estar en muchas partes de Latinoamérica y en muchas universidades, no les voy a decir que conozco a todas, pero investigando yo los programas de estudio de licenciatura y posgrado, yo me di cuenta que es muy escasa la educación ortopédica que se les da a los alumnos y se les da más repetitivamente el concepto ortodóntico clásico gringo americano de la prevención, de la intercepción y se sigue manejando el concepto de que la corrección es fija con brackets. El Así es. concepto de la ortopedia, ¿cuál es? O sea, es diferente. Totalmente diferente. Es totalmente diferente, ¿no? Porque estamos viendo, obviamente, la ortopedia la vemos como realmente la intercepción y la prevención. Sí. ¿Por qué? Porque si atendemos, platicando yo con un profesor en la mañana, dice, es que no les podemos enseñar correctiva. Es que la consecuencia inmediata de una buena prevención y una buena intercepción Hacer la corrección. es la corrección, porque finalmente lo que nosotros queremos es que los pacientes corrijan. ¿Y qué van a corregir? Y ya entramos al tema también otra vez, las disfunciones. Disfunciones. Si nosotros corregimos disfunciones, nosotros detectamos disfunciones, analizamos y sintetizamos los signos y síntomas de un paciente, estamos Estamos haciendo diagnóstico. crítico. Diagnóstico de las disfunciones, de las causas que van a producir las Anomalías. anomalías. Que en su ver, que lo estamos platicando en la mañana, Así es. son cinco, ¿no? Que serían tejidos blandos, que son las musculares, las esqueletales, Musculares, las dentarias, tendones, las articulaciones temporomandibulares, y estas articulaciones, cuatro nos dan la quinta, que son las maloclusiones. locuciones. Entonces, es muy importante, y yo agradezco, regresando a esto del dossier que vamos a hablar, esta universidad, la Pontificia Universidad Javeriana, me interesó mucho participar con ustedes, se los digo honestamente, mis colegas allá de la Javeriana, Jorge Luis Castillo Ceballos, que le felicito por su trabajo en Perú, a la doctora Eliana Midori y obviamente a Jorge Enrique Delgado. Me gustó mucho la forma como ellos lo ven incluyente, ¿no? Yo les decía, es que aquí en la Facultad de Odontología de la UNAM tenemos un programa muy rico de 2 años en donde se da ortodoncia y se da ortopedia. Entonces los alumnos tienen la capacidad en el quinto año de poder aplicar lo que aprendieron en cuarto y aplicar procedimientos. O sea, ¿qué es lo que nosotros logramos hacer allá en el año del 97? Decir que era importante la inclusión de la ortopedia craneofacial. ¿Qué sucedió cuando llega el doctor Javier Lamadrid a la coordinación de la asignatura de ortodoncia? Que te saludo, Javier, con mucho cariño, mucho afecto y respeto. Me hizo favor, Javier, de invitarme y pasé yo a ser asesor académico del departamento de ortodoncia. Entonces a mí me tocaba pues decir, oye, se podría hacer esto, se podría hacer lo otro, ¿cómo lo ves? Esa mezcla entre la experiencia y la juventud de Javier, más joven que yo, y el ímpetu que tuvo Javier para poder impulsar todo este proyecto y que hubiera aceptado en su momento el siguiente director, que fue el doctor Capdevila,
el poder llevar este proyecto. En 1998 se logró hacer el primer taller de ortopedia craneofacial que se dio en la Facultad de Antología Craneofacial, y esto abre un parteaguas porque en el tiempo del doctor Nidom, en el año del 95, se logró en la revisión del programa, por primera vez se aceptó, y yo lo propuse, meter la ortopedia dentofacial. Y se Así es, aceptó, Arturo. se aceptó. Ahí también el doctor Nidome tuvo que ver en el hecho, porque no querían los profesores, pero entró la ortopedia dentofacial. Y a partir de este momento empezamos a pugnar muy fuerte. Yo estuve en el diplomado de ortopedia allá en Iztacala en 94-96, y te quiero decir que por primera vez, en ese 95, cuando entró el diplomado de ortopedia dentofacial, organizamos, junto al doctor Nidob y tu servidor, un programa para echar a andar el primer diplomado de ortodoncia docente que se dio en la Facultad de Antología. Tuve la suerte de organizar el programa, apoyado por el doctor Nidob, y echamos a andar el primer diplomado de ortodoncia en la Facultad de Antología de la UNAM. Y eso ahí está en las actas, amigos. No hay otra. Históricamente, a lo mejor muchos de mis compañeros no lo saben, pero ahí está. Ahí está, Arturo. Echamos a andar ese proyecto, y en el 95, 96, todos los profesores de Iztacala, cuando yo era estudiante, todos los invité y vinieron a la Facultad de Antología. Calva, Miranda, Nadime, Charlie, el doctor Sí, Vasconcelos. pues. Y se dio por primera vez ortopedia maxilar en la Facultad de Antología, en un diplomado que fue ese diplomado de ortopedia dentofacial, ¿no? Esto abre el parteaguas para que cuando llegue Javier Lamadrid, que presentamos el proyecto, dimos el primer taller. Y esto surge también interesante para que en el 99-2000 la Facultad de Antología, a través de la Coordinación de Educación Continua y por aceptación del director José Antonio Benacardevila, de Vila, aceptara, en ese tiempo el que estaba el doctor Manuel Plata Orozco era el coordinador de Educación Continua. Él hace el proyecto, me invita a participar, a dar el diplomado de ortopedia, se mete el programa, se acepta, y en el año del 99 entramos a Entra. hacer este diplomado, primer diplomado interdisciplinario en ortopedia craneofacial, que Pepe fue profesor, Así es, maestro Arturo. Florentino Hernández, coordinador académico, Gabriel, mi hermano, coordinador de laboratorio, Angelina Imelda Silva, ortopedista ortodoncista también, el doctor Filiberto Enríquez Javib, estuvo dando periodoncia, ¿no? Grandes personalidades que vinieron, el doctor Víctor Esponda Gagiola, que vino a dar. El alumno del doctor Pedro Planas vino a darnos todo su concepto de Gerber en oclusión y de la RNO. Fue un diplomado de excelencia. Lamentablemente, cuando vino la huelga, y viene la huelga ahí bueno, que movió a la universidad, si tú te acuerdas, 99-2000, pues Claro. prácticamente estuvimos cerrados un año. Entonces se paró el diplomado y lo volvimos a echar a andar en el año 2000. De ese diplomado, amigos, les quiero decir que solamente salieron 27 profesores. Solamente hay 27 títulos de ortopedistas craneofaciales, no títulos, diplomas de educación continua, pero que están dentro de la facultad. Y dentro de esto está la doctora Jessica, me cuenta su apellido, que es ortopediatra. El doctor Cáceres, te saludo con mucho afecto, estuvimos en la mañana con él. El doctor Javier Lamadrid y el doctor Mario Hernández, profesor de la facultad. Fueron los únicos cuatro profesores de la Facultad de Antología que se animaron a tomar el diplomado. En ese tiempo era Javier el coordinador, ¿no? Coordinador. Entonces, esto nos mueve para que entonces en el 98, en una reunión de cuerpo colegiado, vuelvo a hacer la propuesta de meter la ortopedia craneofacial, y el cuerpo colegiado lo aceptó. Entonces, en el programa de cuarto hicimos la introducción de la ortopedia craneofacial, logramos meter la rehabilitación neurooclusal, y ahí está la doctora Aurora Cueva, que la saludo con mucho cariño y la vi en la mañana, alumna de Planas, que también contribuyó para apoyar esta moción que hicimos de meter la RNO, y metimos rehabilitación neurooclusal de Planas en el cuarto y en el quinto año de los programas. Metimos placa activa de Schwartz, que no existía, se hablaba de la placa de Holley. Ahí es cuando entra también una de las propuestas, y la llevamos ahí muy bien en Iztacala, ¿no? Así es. La placa activa. Y pues
entra todo este concepto y hasta la fecha en el programa todavía tenemos RNO, tenemos placa activa. Y con RNO, placa activa y tallado selectivo, pues hacemos Fíjate, Arturo, que maravillas, si ¿no? nos remontamos a la historia, yo cuando salí, salí en el 80, Ok. ¿sí? Y ahora que llevamos ortopedia, como tú dices, simplemente con el tallado selectivo que un odontólogo de práctica general puede hacer, Claro. hace maravillas, Arturo, ¿sí? Nada más sabiéndolo aplicar, Claro. diagnosticando bien. Y dices, ¿cómo es posible que no vaya a seguir, por decir, la ortopedia en licenciatura? Unas placas Schwarz. Entonces, es algo que podemos ayudar a nuestros pacientes, Claro. a la sociedad, no nada más a nuestros pacientes, a la sociedad, con cosas aparentemente tan sencillas, con mínimos costos y con unos éxitos rotundos, Claro. aplicando nada más bien el diagnóstico. Esa inquietud que has tenido tú y los demás profesores ha sido fabulosa, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando salí también nos daban un semestre de ortodoncia y en aquel tiempo la ortodoncia era el boom, muy difícil de hacer la especialidad, pero salíamos sabiendo muy, muy, muy poca ortodoncia. Sí, claro. Casi nula ortodoncia. Nada, Nada. yo tuve dos clases. ¿Sí? El primer día se presentó el profesor y nos dijo que él era el profesor ortodoncia y que nos iba a dejar un trabajo, una tablita para doblar alambres. Y la segunda vez que lo vimos fue al final del curso. Nos dijo, ¿dónde está su trabajo, su tablita? Y tienen 10. Y ya. Entonces esa fue la ortodoncia que yo recibí. Entonces fue nada. No, no fue nada, ¿no? Pero te digo, con esto, de veras, es algo que cuidado con los alumnos nuevos que de nuevo ingreso, ¿no? De veras, saben bastante. Ahora sí que los antiguos nos tenemos que estar superando día a día porque los nuevos alumnos de veras que vienen muy bien preparados y es por eso que debemos de seguir estudiando, ¿no? Tener esas clases extras, esa educación continua. Y gracias a que la hay, ¿no? Tanto en la universidad como en el curso que acabas de abrir, ¿no? El diplomado que acabas de abrir, ¿no? Y que me da mucho gusto que haya gente interesada. Y ahora con esta filosofía que se trae, que en realidad no debemos ver el cuerpo dividido, sino simplemente es un todo el cuerpo. Y vas a ver que en realidad es una lucha, pero en realidad es algo sumamente positivo como lo estamos viendo. Sí, tenemos la gran oportunidad en la Facultad de Antología de la UNAM ahora con esta nueva forma de programa de competencias que se está manejando. Tenemos la oportunidad histórica, yo le decía a mis compañeros, de hacer el mejor, todavía el mejor. Tenemos un excelente programa, pero lo podemos hacer todavía mucho más Mejor. enriquecedor. Entonces, siguiendo a esto de lo que yo te decía de Universitas Odontológica, esta revista, amigos, les voy a leer cómo inició. Dice, Universitas Odontológica se fundó en 1982 a raíz de la idea del ese entonces estudiante, eso es lo que me llamó la atención. Se formó desde ese entonces por un estudiante de pregrado, ni siquiera de posgrado, de pregrado, Juan Guillermo Gómez, de crear una revista en la Facultad de Antología de la Pontificia Universidad Javeriana, que es muy reconocida en Colombia. Bastante. Dicha iniciativa contó con el apoyo y el beneplácito del decano del medio, padre Donaldo Ortiz. Durante mucho tiempo, Universitas Odontológica fue una revista liderada por estudiantes, que recibía principalmente artículos de revisión de estudiantes, profesores, egresados y otros profesionales. Con el tiempo y gracias al desarrollo de la investigación en la Facultad de Antología, básicamente proveniente del pregrado, la publicación de reportes de resultados de investigación se incrementó. Al comienzo de esa época, años 90, era editora la odontóloga javeriana Claudia Liébano de Perdomo, quien por su gusto por la publicación científica y su amor por la revista hacía un trabajo voluntario ejemplar, apoyada por estudiantes y un consejo editorial conformado enteramente por profesores de la facultad.
Al trasladar Claudia Liébano su residencia a los Estados Unidos, el decano académico nombró como editora a la periodoncista Silvia Esperanza Duarte Duarte, quien había trabajado para la revista cuando estudiaba su pregrado en odontología. Durante la gestión de Silvia Duarte, Universitas Odontológica fue aceptada por primera vez en el índice bibliográfico National Publindex, creado por Colciencias para promover el desarrollo de revistas científicas en el país. Fue la única revista de su área, entre otras 45 revistas nacionales en Colombia. Silvia Duarte se mudó a España y fue sucedida por el radiólogo Álvaro José Castro Delgado, quien tenía nexos con comunidades académicas de su área en el exterior y era árbitro para la revista Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Radiology and Endodontics. La gestión de Álvaro Castro fue exitosa, por cuanto se logró por segunda vez incluir a la revista en Publindex. Esta vez como única revista odontológica, entre otras 126 publicaciones científicas colombianas. O sea, había que la importancia, ¿no? Asimismo, comenzó la marcación de la revista para el portal latinoamericano de revistas Scientific Electronic Library Online, que es el Cielo. Se recibió captación del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES, y el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología en Edición Científica, ICFES 2002. Se creó un comité virtual de expertos nacionales e internacionales, ya desde ahí ya estaban en Internet, y se dieron los pasos para mejorar el proceso de revisión de artículos. Al renunciar Álvaro Castro a la dirección de la revista en el 2003, fue nombrado editor Jorge Enrique Delgado Troncoso, el actual director, quien se había desempeñado durante 9 años como asesor metodológico, el equivalente a un coordinador editorial en términos de Publindex. A comienzos del 2005, Universitas Odontológica se encontraba indizada en el índice Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud, LILAX, de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, y el Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal, Latindex, de la Universidad Nacional Autónoma de México. México. Desde ahí ya tenemos una relación con esto, ¿no? Con la ida de Jorge Delgado a los Estados Unidos en el 2005, fue nombrado editor Luis Eduardo Jurado Moncayo por su experiencia como editor de la revista Tribuna Odontológica. Bajo la dirección de Carlos Jurado se publicó un solo ejemplar, o sea que fue muy pobre la cosa. Posteriormente, en el 2006, el Centro de Investigaciones Odontológicas, CIO, publicó un número especial de la revista, en el número 57, para celebrar sus 10 años de fundación, desde finales del 2008, gracias al interés de la actual decana académica doctora María Beatriz Ferro Camargo, de reforzar la investigación en la Facultad de Odontología, se creó un nuevo equipo para volver a publicar Universitas Odontológica. El grupo actual está liderado por un editor general, quien escribe, en este caso el doctor Delgado Troncoso, presente, dice, y dos coordinadoras editoriales, la cirujana maxilofacial Luz Karime Sánchez Contreras, que es ahorita editora invitada, y la ortodoncista Liliana Margarita Otero Mendoza. Junto a ellos están el consejo editorial, conformado por académicos vinculados a la Universidad Javeriana y a otras instituciones. Igualmente, la revista cuenta con un comité científico con más de 100 expertos residentes en diferentes partes del mundo y se está conformando el comité estudiantil. Estamos empeñados en que Universitas Odontológica vuelva a ocupar el lugar que solía tener en el ámbito científico nacional y regional y trabajar para que llegue aún más lejos y sea reconocida como una revista clave en el mundo académico y profesional de la odontología latinoamericana y mundial. Para ello hemos introducido algunas estrategias. La primera fue crear la página en internet y con este fin se usó la plataforma Open Journal System, desarrollada por la Public Knowledge Project de la Universidad de British Columbia, en Vancouver, Canadá. La dirección electrónica, ahí viene la dirección, se la daré después. La meta de esta revista entonces es colgar todos los números de la revista desde el volumen número 1, en el número 1, volumen 1, en el portal para que estén disponibles al público. Así cumpliremos con el propósito de democratizar el conocimiento. Actualmente están en línea los números 58 y 59.
Con la versión electrónica se reducirá el tiraje impreso y se destinarán los ejemplares en papel en las bibliotecas y centros documentales de diversas instituciones. La segunda estrategia fue crear el grupo Universitas Odontológica en la red social en línea de Facebook. Interesante. A la semana de su creación ya había cerca de 500 odontólogos en el grupo, hoy son más de 800. Este nos servirá para divulgar información y noticias de la revista. La más reciente estrategia se ha denominado dossier temático, que consistirá en una sección en cada entrega de la revista destinada a un tema especial. Cada dossier tendrá uno o dos editores invitados, quienes serán expertos reconocidos internacionales en la temática y trabajarán con los editores para determinar su propósito y condiciones, lanzar la convocatoria internacional y coordinar el proceso de evaluación de los manuscritos. Lo van a poner a chambear. Por Duro. sugerencia de los miembros del comité científico, comenzaremos con el dossier en salud pública y epidemiología en odontología. Esto fue escrito básicamente y fue publicado en el año 2009, en junio del 2009. ¿Estamos de acuerdo? Esto es como antecedente y yo quiero invitar a todos ustedes, colegas, a que participen cuando son las 8 de la noche con 51 minutos, ya se nos fue el Se tiempo nos fue el en tiempo, ver pero esto, pero les prometemos que vamos a hablar de fonación y masticación. Ahorita salió esto, ¿no? Bueno, la convocatoria a los cuales invito a todos los profesores de la Facultad de Odontología a participar. En nuestra facultad tenemos también nuestra revista, sí, que está así es. indexada en la Revista Mexicana, la cual fue un proyecto del maestro José Arturo Fernández Pedrero cuando él estaba como director de posgrado, y empezó la revista, y esa revista ha estado trabajando en investigación, aunque mucha de la investigación y mucho del trabajo que está haciendo pues es directamente en posgrado. Entonces yo combinaría a todos mis compañeros a que en un momento dado pudiéramos también, si ustedes gustan, tener alguna participación internacional con la revista de la Pontificia Universidad Javeriana, Universitas Odontológica, en donde vamos a estar coordinando esto. Con mucho gusto los artículos. Y la convocatoria es la que sigue. Universitas Odontológicas, la revista científica de la Facultad de Odontología de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, invita a la comunidad académica, científica y profesional a presentar propuestas de artículos científicos para el dossier temático. Y aquí lo interesante que en lo particular agradezco obviamente a Jorge Enrique Delgado Troncoso el haber aceptado la propuesta del nombre. Y fíjense ustedes, mis compañeros de la fotantología, ¿cómo se llama? Se llama Manejo de Disfunciones y Anomalías en Ortodoncia y Ortopedia Craneofacial, que será incluido en el número 69, volumen 32 de diciembre del 2013. Así que están todos invitados. Acerca de la revista. Universitas Odontológica busca promover el desarrollo científico y académico en el campo odontológico y enlazar la producción intelectual con la actividad profesional, manteniendo altos niveles estándares éticos y metodológicos. La revista otorga igual importancia al conocimiento independientemente del nivel en que éste pueda tener su aplicación o impacto. Puede ser licenciatura, puede ser posgrado, o sea, ojo, hay abertura, pudiendo ser este local, regional o global. Dado el carácter científico de la revista, los tipos de documentos que se publican son artículos de investigación científica y tecnológica, artículos de reflexión sobre resultados originales de investigación, artículos de revisión, principalmente sistemática y extensa de literatura, o sea, apoyos literarios, y en algunas oportunidades, obviamente, que se van a tener también estudios de casos con revisiones, casos clínicos. Muy Con buenos. revisiones exhaustivas de la literatura. Universitas Odontológicas se publica semestralmente en formato electrónico de libre acceso. Y todos los que quieran tener el acceso aquí a esta revista, el portal es http://www.javeriana.edu.co/universitas. Odontológica, o sea, todo junto, ¿no? La revista es escrita en español, aunque también acepta artículos en inglés o portugués, procurando incluir una traducción de los mismos al español. De la misma manera, se publicarán los resúmenes en español e inglés. Universitas Odontológica abarca un amplio espectro de temáticas relacionadas con el quehacer y el conocimiento odontológico. Está organizada en 10 secciones,
de acuerdo con el ámbito de aplicación. La primera es administración en salud y temas gremiales. La segunda, ciencias básicas, biotecnológicas y bioinformática. La tercera, cienciometría, análisis de la literatura y escritura científica. La cuarta, bioética. La quinta, educación odontológica. La sexta, materiales dentales y laboratorio. La séptima, odontología legal y forense. La octava, práctica clínica. La novena, salud pública, epidemiológica, oral. Y la décima, el dossier temático. Como no quiero hablar nada más yo, si le sigues, aquí está. No, pues deberías de seguir porque lástima que ya terminó la función. Los dossier temáticos, dada la abundante y rápidamente cambiante producción científica mundial en el campo odontológico, Universitas Odontológica reconoce la necesidad de brindar tanto a académicos e investigadores como profesionales artículos científicos que muestran el estado del arte y la investigación de punta en áreas prioritarias de gran interés disciplinario. En razón de lo anterior, se ha creado el dossier temático, una sección fija en todos los números de las revistas que está compuesta por artículos elegidos entre aquellos que hayan respondido a la convocatoria para esta temática y hayan sido aprobados después de la revisión doble ciego por pares. Esto quiere decir que cada uno de nosotros como editores está ofreciendo que dos profesores de reconocido prestigio, de reconocida calidad moral, sean pares, o sea, que puedan estar también uniéndose y que revisen. Sí. O sea, que pasarán por mí, yo, o por nosotros, en los comités editoriales, escogeremos algunos y esos mismos se los damos a otras personas que los revisen, ¿no? Ah, perfecto, mira. Okay. Sí. A través del dossier temático, Universitas Odontológicas pretende publicar una sección cuya información sirva de marco de referencia para estudios posteriores y diseminar la investigación sobre los esfuerzos y logros que están haciendo en las diferentes regiones del mundo, principalmente hispanoparlante. Dossier temático. Manejo de disfunciones y anomalías en ortodoncia y ortopedia craneofacial. El conocimiento sobre el proceso evolutivo del ser humano y específicamente del crecimiento y desarrollo de las estructuras dentocraneofaciales, la relación que guardan entre sí y su interacción funcional son de gran importancia para el bienestar, salud y calidad de vida de una persona. La ortodoncia y la ortopedia craneofacial, maxilar o funcional de los maxilares, son áreas especializadas de la odontología que promueven la formación de clínicos expertos e investigadores que mediante procesos de formación humanística y académica generan las competencias y fortalezas necesarias para la prevención, diagnóstico y tratamiento de las maloclusiones, así como de las alteraciones o anomalías asociadas a los componentes del complejo dentomaxilofacial. El advenimiento de nuevas escuelas de pensamiento clínico y la incorporación de tecnologías innovadoras para el diagnóstico y tratamiento en la ortodoncia y la ortopedia actuales requieren de la búsqueda constante de nuevas evidencias científicas que permitan enriquecer la actividad profesional para prevenir, interceptar y corregir las anomalías que sufren niños, adolescentes y adultos. Ellas proponen y ponen a prueba las soluciones integrales a problemas disfuncionales, nutricionales, posturales, corporales, respiratorios, deglutivos, foniátricos, masticatorios, visuales, auditivos y neuropsicológicos que derivan a su vez en anomalías musculares, o sea, los tejidos blandos, esqueletales, complejos maxilomandibulares y cervicoyoideo, dentales y de la articulación temporomandibular que conlleva a anomalías de la oclusión dental, maloclusiones. En consecuencia, y con el fin de fomentar el pensamiento científico y contribuir con la participación activa
protagonismo sano y socialización de trabajos de investigación, se difunde esta convocatoria de publicación para el dossier temático sobre el manejo de disfunciones y anomalías en ortodoncia y ortopedia craneofacial, que, no cabe duda, redundará en la orientación profesional y toma de decisiones en este campo. Pues amigos, esta es prácticamente de la invitación que nos está haciendo entonces la Pontificia Universidad Javeriana. Todos ustedes que quieran participar y mandar algún trabajo que tenga estas características, pueden adecuarse directamente a ellas. Nosotros con mucho gusto les mandaremos los lineamientos y podremos ir recibiendo los trabajos. Esta claro. convocatoria a través de Odontología y Mucho Más, órgano oficial de difusión de la Asociación Mexicana de Ortopedia Craneofacial Ortodoncia C, cuya presidenta Rosa María Alvarado Rosano está al frente y les manda un saludo cordial. Pues está abierta, estamos cumpliendo de esta manera con el compromiso de estar apoyando a este proyecto del dossier, y cualquier colega que quisiera participar y poder hacer el envío de algún documento establecido, las fechas para publicación son: lanzamiento de la convocatoria es el marzo 15 del 2013. La fecha límite para la recepción de manuscritos va a ser en junio 15, entonces hay que apurarnos. Evaluación de los manuscritos se hará entre el junio 15 y julio 31. El envío del material a la casa editorial será en agosto 1 del 2013 y la fecha de publicación será en diciembre del 2013. Cuando son las 9 de la noche con 2 minutos. Amigos, pues se nos ha acabado el tiempo. De esta manera pues estamos cumpliendo con el trabajo que vamos a realizar y vamos a tratar de hacer, de difundir todo este dossier que nos han pedido. Aquí está ya una muestra, esto se va a YouTube y automáticamente nosotros vamos a hacerlo. No sé si Diana, me puedes hacer un favor, en lugar de ponerle fonación y fonación y deglución, si tú le puedes poner ahí, lo vamos a hacer así, le puedes dar convocatoria, si le podemos decir, que vamos a ponerle ahí la convocatoria del dossier, convocatoria del dossier de la Pontificia Universidad Javeriana, ¿no? Y lo vamos a tomar este programa por ahí para claro. que entonces pues cumplamos con esto. Ahora sí que llegó, salió y estamos sobre ese proyecto. Doctor, mucha más, entonces, siempre va a ser coloquial, nunca hay nada proyectado. Así es, Arturo. Creo que casi es lo bueno, ¿no? Es a lo mejor las cosas, ¿no? Claro. Pues algo que más que quiera decir, Pepe, será el programa. No, hombre, pues el gusto de siempre de estar con ustedes. Y mandamos a saludar a Marga, o María Marta. Emilia. Doctora. María Emilia, saludos desde Argentina, nos manda a felicitar. Y dice, en Argentina aquí comienza el otoño. Otoño y aquí. Aquí estamos invierno. En primavera. Pues saludos a todos los colegas argentinos, a Pedro Pérez, a Servido de Roca y a todos los colegas que hoy en la mañana a la 1 de la tarde estuvieron enlazados desde el Centro de Salud Bucal Pretz, en donde hubo una conferencia gratuita, donde hubo algunos colegas que se acercaron. Estén pendientes, habrá más conferencias a nivel internacional. Claro, y aquí les pasaremos el día y la hora. La hora. Okay. Así es. Bueno, pues buenas noches. Bueno, gracias, Diana. Gracias a todos. Dianita, muchas gracias. Y nos vemos dentro de... Felices vacaciones. Estamos viendo. La próxima semana no tenemos programa. Nos vamos a Las Vegas. Nos vamos a Las Vegas. Gracias. Gracias. Gracias.